Bueno, estimadas y estimados estudiantes, docentes y miembros de nuestra comunidad educativa y profesional, en nombre de ARCOS, de su dirección de extensión y vinculación con el medio, y de la Escuela de Sonido y Música, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro segundo encuentro del día de hoy, ¿no? Queremos recordarles que este encuentro se instala en el marco del Mes de la Creatividad de la Comuna de Peñalolén, de la cual el Instituto Profesional Arcos es parte a través de la red de colaboración, trabajo y formación de emprendimiento Territorio Peñalolén Creativa. Bueno, nuestra invitada de hoy comentará las diferentes aristas desde las que percibe y trabaja la producción musical, compartiendo su experiencia sobre las herramientas y enfoques que utiliza para el proceso creativo. Vamos a hablar un poquito de ella previamente. Victoria Cordero es música, productora e ingeniera en audio. Se relaciona desde temprana edad con el mundo de la música, perteneciendo a diferentes agrupaciones con las que se ha presentado en grandes escenarios. Participó en el 50º aniversario de los Jaivas, presentándose además en escenarios de Brasil, en el festival South by Southwest en Austin, Texas, Estados Unidos. Todo esto además de incursionar en su proyecto como solista llamado Círculo Polar, lanzando en 2015 su primer EP titulado Atemporal, al que le siguieron Como un patio lleno de flores el 2016, Imaginario el 2019 y los sencillos Sueño Eterno en 2015 y Amparo 2018. Cuenta con una certificación en el programa de audio de Musicians Institute of en Hollywood, digamos, donde visitó a reconocidos estudios musicales, ¿no? Dentro de sus grandes proyectos se encuentran sus trabajos en Estudio Lautaro, Melody Factor, ha colaborado en producciones de bandas chilenas como Haces Falsos, 31 Minutos, Dadalú, nominada a Mejor Producción Musical, Premios Pulsar 2020, cofundadora del colectivo de independientes y sello discográfico Chibi Records, etcétera, donde busca trabajar con propuestas musicales innovadoras y mucho más. Yo me cansé de leer su currículum, doña Victoria, un placer tenerla acá. Yo me presento al mismo tiempo, soy Marcelo Edo, profesor aquí de la escuela. Bienvenida. Gracias. Hola a todos, hola a todas que están por ahí. Muchas gracias por entrar. Ajá. Bueno, vamos a ir con las preguntas un poco para amenizar un poquito, recordándole Sí. a los que están viendo esta charla, que pueden hacer sus preguntas a través de las plataformas donde la están viendo. Bueno, Victoria, tú vienes del sur, es la primera cosa que uno le llama del extremo sur, allá Exacto. donde el viento pega la vuelta, como dicen los poetas. Cuéntanos un poco tu aproximación a la música, cuál fue aquel momento en que tú dijiste, hoy quiero hacer esto, y cómo fue tu decisión. Un poco eso, partamos por ahí. Sí, bueno, yo soy de Punta Arenas. Me vine a vivir a Santiago cuando salí del colegio hace harto rato. En verdad, mi conexión con la música viene desde que iba justamente en el colegio. Mi profesora de música, Paola Navea, siempre estuvo integrándome en instancias artísticas y también motivándome a mí y a mis compañeros también. En el fondo para disfrutar la música, pero también siempre tuvimos un nivel de disciplina que era, no sé, como funcionaba de manera paralela al compromiso que teníamos con estas instancias, como prepararse mucho para los festivales, ese tipo de cosas, siempre estuvimos muy metidos en, como, bueno, no sé si pase tanto en otras partes, pero como la movida en el fondo, la escena de los festivales estudiantiles en la región de Magallanes es como importante igual. Bueno, siento que es una instancia donde se da a conocer mucho del trabajo que hacen los cabros. También, no sé, hay harto incentivo como para la creación, ¿cachai? Y también hay súper pocos recursos al mismo tiempo. Entonces, o sea, para enseñar música en general en todas partes hay pocos recursos y cada vez son menos, lamentablemente, pero
en esas partes que son como un poco más tiraditas, como lo es Punta Arenas. Imagínate las comunas que están alrededor, como, no sé, Puerto Natales, Porvenir, o comunas mucho más rurales, es como nulo. Entonces, igual tiene como un empuje desde llega la patada de la realidad de que hacer música es difícil desde que eres bien chico. Pero es bacán, como de ahí en verdad viene todo. Ahí aprendí a tocar guitarra, a tocar otros instrumentos, a tocar bajo, a cantar, como a poder cantar en grupo. De ahí vienen en verdad casi todas mis referencias en el momento de hacer música y en cómo abordo mis proyectos, realmente. Claro, todo eso te impulsa un poquito a enfocarte más, sí, en la música, a generar tus propios recursos, a hacerte autosuficiente. Claro, es que en un momento en verdad, de una manera muy natural, me di cuenta de que no quería hacer otra cosa que no fuera eso. O sea, no hubo un punto de inflexión, digamos. No. Simplemente... No, pero... Creo que sí. Cuando tenía 13 o 12 años, en verdad, todo el resto de las cosas dejaron de importarme, porque lo que más me importaba era tocar y cantar y estar en esa onda. Como, nunca pensé en estudiar otra cosa, como, o sea, en verdad, obvio que hubo un momento de convencer a mis papás en el fondo de que no era tan buena idea o de que, no sé, claro, iba a terminar la carrera, de que no era un hobby solamente, como no era como un engrupirse con algo, no era como una fase adolescente, en el fondo, que yo creo que es como lo más difícil, como la pelear como contra las expectativas de los papás en ese sentido, más como en contextos de clases medias o clases medias bajas, es difícil. Pero, no sé, yo tuve la suerte de que mis viejos me apañaron heavy una vez que entendieron porque no sé, toda la media les dije lo mismo, como no voy a estudiar nada más que no sea música y en el fondo les agradecería mucho si me pudieran bancar con esto, si no voy a tener que ver otra forma de hacerlo, ¿no? Pero sí, me apoyaron mucho, creo que de ahí también viene mucho como del background. Perfecto. Sí, y así que me vine para acá, estudié y después me empecé a trabajar. Y el guatazo, ¿no? Llegando a Santiago, chuta, claro. Otra realidad, y directo a lo que venía. Y, o sea, me voy, ¿sí?, a estudiar sonido a Santiago, producción, y ahí no hubo una etapa previa, así, uy, ¿qué hago acá? Yo me ubico de cabeza, ¿no?, a lo que me... Entonces, no, vivía cerca de la universidad, entonces, no sé, como me demoré como un año en aprender cómo tomar una micro de Santa Isabel hasta Los Leones. Como fue raro, pero estuvo bien igual. Estuvo bien. Bien. Y cuéntanos un poquito la parte de estudios, preparación. Llegaste a estudiar a UNIAC. Así es. Yo entré a estudiar a la UNIAC, que en ese momento la carrera se llamaba Música y Sonido. Era como un bachiller los dos primeros años y después una especialización que hice en tecnología del sonido y producción musical. Y estuvo bueno, estuvo bien, como aprendí bastante, más que nada de ese paso rescato que igual conocí un montón de gente que está en la misma que yo, que es como principalmente a lo mejor de entrar a estudiar música, que es como... De repente estáis tan fuera como de contexto, como en términos de profesión, de oficio también, con tus compañeros o con tu familia, o como hay un nivel de cuestionamiento súper alto antes de que querías estudiar música, sí, en general. Entonces como que entré y fue así como, wow, todas estas personas tienen como las mismas ideas de lo que quieran hacer. Claro, y sociabilizas mucho tu propio... Sí. Claro, y lo otro es que, al menos todos nos ha pasado, que muchos contactos futuros vienen de la pasada, de estudiar. Sí. O sea, de hecho, como siempre me llama la atención cuando hablo con mis ex compañeros de la universidad, que son muchos que estamos súper dentro de como del rubro, y es bacán darse cuenta de que en verdad, si bien no todos, la gran mayoría pudimos seguir permaneciendo, claro. Permanece y está, y eso es súper importante.
Oye, cuéntanos un poquito así, un poquito más también de esta certificación en el programa de Estados Unidos. Postulé una beca por el Fondo de la Música. En el fondo me fui a estudiar por 6 meses a Los Ángeles, en una escuela que se llama Musicians Institute, que era como, hizo el programa de audio. Yo ya llevaba hartos años trabajando en estudios de grabación cuando lo hice, pero de todas formas tenía ganas de ver cómo funciona desde el lugar donde nace la industria, que básicamente eso es como, en términos de sonido, la mayor gracia de Estados Unidos, como en Estados Unidos se inventó la industria de la música, básicamente, y... No, y sistematizan los procesos muy ordenadamente, o sea, pueden hacer un libro. Sí, o sea, me decía que finalmente, como las partes técnicas del sonido, o sea, tenía clases de consolas análogas, de consolas digitales, de consolas híbridas, ¿cachai? Como tenía ramos de consolas en particular, y eso era brígido, como en áreas curriculares, como que es muy superior a todo lo que pasa en Latinoamérica. Justamente porque tienen los recursos, o sea, se generan todos esos recursos en el mismo país, entonces las universidades no tienen que invertir millones de pesos en el traslado solamente de una consola de calidad para que puedan tener, ¿cachai? Como ese tipo de cosas son distintas desde esa base, ¿cachai? Pero al mismo tiempo me pasó que en el momento de estar estudiando cómo funcionaba la industria, decidí que en verdad quería alejarme de los estándares de la industria. Que es como básicamente lo que, no sé, hartos músicos hacemos también cuando pasáis por ramos de armonía o ese tipo de cosas y no eres tan mateo para ese tipo de parte. O sea, yo cuando tenía me eché armonía 2, como porque no entendí nada, fue terrible, pero después lo pasé. Vale. Entonces, como pasan esas cosas que aprendes estas partes técnicas o teóricas y después las sueltas, como porque las usas como una herramienta, y ahí desde qué contexto se usa. Entonces, como... Bueno, de ahí viene tu sintaxis en el fondo y tu propuesta futura, claro. Pero primero partes del conocimiento, ¿no? Si esto, hay un valor alto ahí en lo que tú has hecho en eso. Es que me gusta caleta estudiar, me gusta mucho estudiar. Estaría estudiando todo el tiempo, ojalá pudiera tener no sé, si la música en Chile fuera mejor pagada, quizás podría trabajar y estudiar constantemente, sería bacán. Bueno, esa es una de las cosas un poco lamentables también de ser músico o de estar relacionado a la música. Uno nunca deja de estudiar. Porque hay otras carreras que uno termina y cada cierto tiempo se pega ahí un upgrade y pasa. Pero en la música uno tiene que estar todos los días haciéndose una... ya que usaste ayer, ya hoy día tiene otra versión. Y, claro. Y, o sea, si uno no tiene esa condición estudiosa que tú tenís, por ejemplo, yo creo que es muy importante, ¿no? Sí, o sea, como en el fondo, si es que te interesa realmente la música, el sonido, los conceptos, no es difícil para nada. Como se requiere de constancia como para estudiar cualquier otra cosa. O sea, no es física nuclear, ¿cachai? Como sí, claro. la parte técnica del sonido es súper concreta, ¿cachai? Así como también se relaciona muchísimo a las matemáticas y a la física, entonces como entendiendo una pequeña base, todo el resto se vuelve mucho más lógico, entonces es fácil aprender en orden, ¿cachai? Claro, pero claro. Particularmente cuando trabajamos en estudios de grabación y aún más cuando se hace refuerzo sonoro, las nociones que hay que tener, por ejemplo, sobre cómo funciona la electricidad, o cómo se relaciona la electricidad con los equipos para saber cómo conectarlos sin quemarlos, ese tipo de cosas son importantes, como importantes y también googleables, ¿cachai? Como, de otra forma. Claro, o sea, en el fondo, como para aprender ese tipo de cosas, siempre puedes estar llevándolo un poco más lejos, siendo un poco más no sé, quizás obsesivo con ver hacia dónde va más allá, porque es un hilo largo. El tema del sonido. Me gustaría ya ir entrando un poquito también en materia de lo que tú nos quieres contar a nosotros, ¿no? Estas son las preguntas un poco para irnos poniendo en tono. Bueno, yo sé que tú has hecho muchas producciones y nos gustaría un poco que nos fueras contando, porque
claro, el rótulo es música, productora e ingeniera, o sea, uy. Entonces, un poco, cada tema yo creo que tiene su foco puesto en alguno de los aspectos, ¿no es cierto? Más que en otros. Entonces, me gustaría un poco ya ir entrando en esa materia para que nuestros amigos fueran viendo realmente el poder del trabajo de Victoria, ¿ya? Claro, lo que voy a hacer es mostrarles 5 canciones en las que yo he trabajado en todos los contextos en los que yo trabajo, a veces produzco, a veces grabo, a veces solo veo la parte técnica, incluso a veces me toca ver como un poco de producción ejecutiva también, que tiene que ver más con las gestiones de, sí, de cosas. Entonces vamos a escuchar un pedacito de cada canción, luego yo les voy a comentar qué hice en el fondo, cómo fue el proceso, y ahí para que la gente que nos está viendo pueda hacer preguntas entre medio, o si quieren guardar preguntas para el final, en el fondo está todo bien. La primera, ¿podemos poner, Andy, la primera canción, por fin? Estamos listos. Estaba comentando que ese hashtag te ha pasado a flaño. Aún no me levanto ni me baño. Comí tanto y me hice daño. Mucho bajón y mucho caño. Hay que limpiar la vida, pasarle un paño. Siempre me sentí un poco diferente al rebaño. Me tuve que aguantar tus regaños. Por internet yo conocí a todo este piño. Niños y niñas, gente maravillosa. Obvio que también gente todo el día odiosa. Compartir y conectarse es arma poderosa. En internet a veces la cosa es peligrosa. Uno se expone a enamorarse. Uno se arriesga a desilusionarse. Todos ya sabemos que esto es más que recrearse. Subo mi mejor foto con afán de lucirme. Descargaste mi música. Esta canción que escuchamos recién, bueno, la escuchamos como la mitad de la canción, se llama Internet. Es de una autora chilena que se llama Dadalú. Y siempre me gusta mucho mostrar ese trabajo porque fue el primer trabajo que hice sola, digamos. Como, no sé, llevaba unos 6 meses quizás o menos trabajando en el estudio de grabación. Y con la Dadalú nos conocíamos por tocata, estábamos como dentro de una escena parecida y me dijo que tenía ganas de grabar con una mujer, de producir con una mujer, que nunca había hecho eso y como, no sé, era como el primer momento en el que yo me planteaba como una persona que hacía sonido, ¿cachai? Y nada, fue bacán, me gusta escucharlo porque, no sé, le tengo mucho cariño como a todas las cosas que ahora pienso que haría de manera distinta técnicamente como para que fuera más prolijo el resultado, pero me gusta, es como una impresión muy, no sé, es una impresión bacán del momento en el que estábamos ahí. En el fondo lo que hicimos, de manera un poco más específica con la Daniela, fue, ella tenía los demos. Me mostró mucha música de referencia, en particular, bueno, fue la primera vez que escuché hablar de un músico gringo que se llama Tyler, The Creator, que, no sé, como a la Daru le gustaba mucho en ese tiempo también, me dijo, no, creo que vaya un poco más por acá, yo no tenía idea, más encima, no tengo mucha relación con el hip hop, ni el rap, ni el R&B, ni nada de esa como corriente, entonces lo encontraba más bacán todavía, como salirme de mi contexto, de mi zona de confort para poder armar esto. Y armamos las bases, de nuevo, ella tenía los demos, armamos las bases, hicimos los arreglos, yo grabé también, grabamos las voces. Hay un tema bacán que a veces se lo bajan como de redes porque tiene un sample de Sepultura, de una canción que se llama War for Territory, o sea, la canción se llama Territory de Sepultura y la versión de la Luz se llama War for Territory.
Y nada, fue súper divertido. Todo este, o sea, como esa etapa se condensó en un EP que se llama Heavy, de la Daru, que creo que salió el 2012 o el 2013. Y nada, siempre me gusta compartirlo como... está súper como demonizado el escuchar las producciones que hacemos antes, como exponernos a haber hecho una pega que no fuera perfecta en nuestros primeros años trabajando, porque el perfeccionamiento del sonido toma mucho tiempo, o sea, toma caleta de rato trabajando, agarrar la confianza como para decir, mis producciones suenan bien. Pero a mí me gusta volver a eso, me gusta volver a escucharlo, encuentro cosas que por lo general vuelvo a recoger, como digo, uy, cierto que ocupo ese compresor, no lo uso hace rato, a ver, lo vuelvo a probar, como también siento que la retroalimentación con el trabajo que vamos haciendo de antes, constantemente, funciona mucho como para comparar cuánto vaya avanzando, y eso sirve para motivarse caleta, entonces como... Les recomiendo guardarles cariño a sus pegas anteriores, como yo lo he hecho. Oye, yo me lanzan un par de preguntas de escuchar, ¿sí? y tus comentarios. Por ejemplo, digamos, tú dijiste, bueno, ayudé a hacer los loops, ¿no es cierto? Ayudé en los arreglos. ¿Cuánto fue eso? Ahí influyó fuertemente tu aspecto musical, ¿no? Claro, o sea, estuvimos como en una fase súper exploratoria de hacia dónde iba el EP. Entonces, como tocar harto, programar harto, era la primera vez que yo programaba baterías, como... Rearmonizar lo que ella tenía como propuesta. Por exacto, exacto. Ver el tema como de los doblajes también, arreglitos, ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, el tema de las líricas. Uh-huh. ¿Cómo te aproximas al tema de las líricas, las canciones intervienen, meter la cuchara? O sea, en verdad, ese tipo de cosas las hago, las converso en el momento en el que, no sé, preparo un presupuesto, que es una de las partes iniciales de las conversaciones para mí, para entrar en una producción musical, para llevarlo todo en orden y evitar malos entendidos a futuro. Lo que hago primero es ver el presupuesto y después ver el itinerario, y en algún momento, dentro de esas conversaciones iniciales, les pregunto, ¿qué buscan las personas? Como, ¿querés que produzca, pero qué querés que haga realmente? Como hay gente que no quiere que uno se meta en sus letras, hay gente que no quiere que te metas en la estructura, hay gente que te dice, no, loco, así haz lo que queráis, ¿cachai? Como, depende mucho del proyecto y de la claridad que tengan las personas, de la visión que tienen sobre su música. La Lu, por ejemplo, siempre la ha tenido muy, muy clara. Entonces, en ese momento, yo vi más la parte musical y, no sé, ella tenía esta experiencia que yo no tenía de trabajar con recursos más del rap, del hip hop y todo, que yo no manejaba. Entonces, en el fondo, en ese contexto, particularmente de las letras, particularmente en ese proyecto, yo como me dediqué más a estar en una posición de aprendizaje sobre eso mismo. Pero claro, a veces la gente quiere que te metas ahí en sus letras y hay que ser amable nomás, como quizás quedaría mejor esto. Perfecto. En vez de decir, eso es súper importante, como no, para mí al menos, no plantear las sugerencias en un tono negativo, siempre plantearlo en positivo, no como, no, es que esa parte está mal. Decir, mira, quizás suena mejor si probamos esto, ¿cachai? Ser más proactivos con ese tipo de cosas que tirar para abajo. Sí. No, y esa actitud de aprendizaje que tú también tienes con los proyectos, o sea, también tú estás aprendiendo, no solamente estás trabajando, estás aprendiendo. Sí, por supuesto, como no es parte del trabajo de un productor o de una productora musical saberlo todo, no, para nada. Hay que experimentar también mucho. Sí, por supuesto. Y otra pregunta que nace también de esto que comentaste respecto a este mismo trabajo, fue mi primer trabajo, volver a escucharlo, uh-huh, tiene de sensaciones. ¿Cómo afrontamos un poquito el tema este de, porque la tecnología no destructible, que es con la que trabajamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Software que permiten abrir y reabrir y reabrir el proceso una y otra vez. Entonces uno, la primera impulso que uno tiene es, uy, lo voy a reabrir para mejorar esto. No terminar nunca, el loop infinito. ¿Cómo solucionar ese tema, no?
Por ahí hay un músico de jazz que se llamaba Dizzy Gillespie que dijo que los discos no se terminan, se abandonan. Exacto, exactamente. Yo pienso lo mismo, de hecho me encanta esa frase. Pero me gustaría tomarlo también desde un contexto menos negativo de la acción de abandonar algo. Como, yo lo tomo más como soltarlo. Como dentro de las cosas que a mí me parecen realmente importantes que tenemos que saber hacer como productores, está tomar decisiones, tener el control del proyecto en ese sentido y soltarlo. O sea, tiene como en el momento en el que te obsesionáis como en mala con una canción y estáis como, o sea, es bacán estar pensando todo el día en los arreglos, en la estructura, en cómo, en los sonidos, ¿cachai? En los planos, todo así. Hay como un mundo para divagar todo el día y obsesionarse y chalarse con lo que estáis diciendo, pero en algún momento empieza a ponerse como más oscuro, sí. Y es como cuando cacháis que no estáis viendo la salida de eso, para, detente y onda, vuelve para atrás. Yo en ese caso lo que hago es empezar a quitar recursos, como tengo como metodología de trabajo una primera parte con todos los instrumentos de una producción, que es como producir, no sé, un hi-hat para la canción completa. Y después de que empiezan a aparecer todos los otros elementos, voy volviendo a los elementos anteriores y digo, ya, en esta parte lo puedo sacar, en esta parte puede volver, quizás esta parte puede tener un ritmo menos subdividido, ¿cachai? Quizás aquí puedo superponer, no sé, métricas, ¿cachai? Como voy volviendo para atrás todo el rato y siempre voy pensando desde el quitar elementos para hacer espacio para elementos nuevos, antes que seguir agregando al toque. Como antes de agregar una cosa, tengo que quitar otra, como mínimo. Lo que sea, sea una frase, un arreglito, como un golpe de algo, ¿cachai? Como eso hago, como para no sobrepoblar las producciones también, que es súper fácil. Oye, y una última pregunta con respecto a este ejemplo de Dadalú, porque, bueno, ahí pudimos apreciar varias cosas como efectos para voz, unos delays que aparecieron varias veces, algunos teclados. Súper exagerado me quedaron esos delays, me encanta. Claro, bueno, es una respuesta estética, obviamente, ¿no? Y sonidos de teclado que se mueven, que son modulantes. Ya, esa parte un poco más corresponde a tu propuesta dentro de la producción. Sí, la Dadalú también tenía un par de sintes que... Por lo general yo los modificaba, agregaba algunos otros, agregué sintes de bajos, sí, más que nada eso. Como modificar los sonidos, que en verdad no es algo que tengan que hacer sí o sí, especialmente si es que les gustan sus samples o sus instrumentos virtuales o sus instrumentos reales, como sea. Yo trato de modificar todos mis sintetizadores y todos mis samples. Porque además me permite la opción de reutilizarlos en otros contextos y poder darles como sonoridades distintas. Finalmente, el tema de la tecnología hoy, con los software y los plugins y todo, permiten modificar brígido el sonido de las cosas. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Pero claro, ahí customizas bastante, o sea, haces tu propio. No, que es interesante esa propuesta. O sea, tú tienes tu propia visión del sonido, por ejemplo. Y no guardo los templates cuando hago modificaciones en mis samples y nada. No los guardo. Como es uno para cada canción. Y filo. No quiero acordarme después nunca más cómo lo hice. De hecho, cuando termino las producciones, como que en Pro Tools hay una opción que se llama Commit, que probablemente en otro software tiene otro nombre. Pero lo que hace es como te imprime, te hace un bounce. Como offline, ¿cachai? No en tiempo real, te hace un bounce de todo lo que está en la pista. Entonces tenés tu pista, tus procesos, los imprime y luego eso desaparece. Se oculta la pista y chao. Y ahí las borro. No quiero volver nunca más a ver lo que hice. Qué bueno. Como, no quiero repetirlo. Muy bien. Muy bien. Oye, veamos otro ejemplo. Parece. Sí, obvio. Nuestro operador de. Para mí siempre ha sido así, que no supe sin, que no tiene fin. Para el ingeniero comercial, Chicago Boys, piñera frontal, ve a que tag y puestos, pues, y sabes, va todo mal. Para mí
mí es la obsolescencia para mí. Para mí. Para mí eso no va a cambiar. En el Congreso no hay moral. Que tú te mueras, les da igual. Eres solo un número y nada más. De vocación, de servicio, de que van a hablar. Y cuando se critica, si es que fuera así, ¿por qué no trabajas solo no en un plan hegemónico? Esto es muy violento. Que se lo lleve el viento. Ese video que vimos recién es de una sesión en vivo que grabamos con Jaco Sánchez, que es el proyecto solista de Pablo y la Vaca, el guitarrista de Los Chanchos en Piedra. Entre comillas, o sea, entre comillas, entre paréntesis, siempre me gusta nombrar al Pablo, a Cabezón, porque una de las grandes cosas que le pasaron a, no sé, a mi oficio durante el año pasado fue empezar a trabajar con él y a trabajar con el Camilo Salinas también, que son los dueños del estudio Melody Factory. Y en un momento determinado ya llevamos harto rato trabajando juntos y el Pablo quiso que hiciéramos una sesión en vivo de Jaco Sánchez. Son 6 temas, si no me equivoco. Pueden encontrarlo en Spotify y también en YouTube. Si es que ponen Jaco Sánchez van a salir, son puros videos en blanco y negro, y también está en Spotify y en Tidal si lo quieren escuchar. Se llama Jaco Sánchez and His All Stars. Uh-huh. Y claro, realmente lo interesante de este video, que es como porque lo quería mostrar más que nada, es porque, bueno, primero, la banda de Jaco Sánchez tiene solamente músicos excepcionales. O sea, el Pablo solo canta, el Felito y la Vaca, que es su hermano, sí, también de Chancho en Piedra, es el bajista. Grosso bajista. Increíble. O sea, a mi parecer, el Felo es el mejor bajista de Chile, como el mejor bajista del rock y del funk. Y de en verdad, en mi corazón, el Felo es el mejor del mundo. Pero como no puedo ser demasiado objetiva con ellos, los quiero mucho. Pero sí, es impactante. Como era la primera vez que grababa al Felipe también, y en el proceso de la mezcla yo hice como la producción ejecutiva en el fondo de esto, que era como en el fondo agendar el estudio y pasarle los itinerarios. No era mucho más que eso. Hice el montaje de todo el sonido, la grabación, la edición y la mezcla. Y el máster también. La producción musical en el fondo es de Pablo y de la banda. También está el Felipe Salas en batería, de Cómo se sienten las Felipes. Javi Not, una de las grandes cantantes de Chile, de Latinoamérica, la amo. Y también el Panchito guitarra. Y Valentín Trujillo, el Balito, junior, digamos. Valentín Trujillo, tercero. Entonces es como un equipo impactante para hacer una sesión en vivo. O sea, todo lo que se ve en la sesión en vivo está así. No hay nada editado, no hay nada afinado, no. Perfecto. Es todo como espontáneo. ¿Dónde era eso? ¿En qué lugar? Estudio Lautaro. Está hecho en una sala de grabación. Sí, en el estudio donde yo he trabajado harto tiempo, se llama Lautaro. ¿Te refieres en vivo porque está doblado en vivo? A todo, no hay doblaje. Sí, no hay está, no, es la que es, en el fondo. Perfecto. Y las tomas completas de no sé, hicimos 4 tomas por tema. También en el tema que mostramos ahora está el DJ Pérez, que también pertenece como a una camada nueva de músicos del hip hop y el rap en Chile. Es talentosísimo también, como toda esta sesión tiene featurings. Está el Pérez, también está el Matías Chinaski, tienen un tema con Pedro Piedra también, en verdad es súper interesante, como me gustaría invitar a todos a que pasaran a verlo. Oye, una pregunta que nace al enterarse un poco de la sesión en vivo, todos tocando, no hay doblaje, no hay toma posterior. Bueno, todos sabemos que el tema de la edición en la música es algo que en cierta medida ha ido reculturizando nuestros oídos, ¿no es cierto? Claro. Si uno escucha discos de los años 70, creo que no hay ningún bajo que pegue con ningún bombo, por ejemplo, ¿no? Entonces uno de a poco... O sea, en verdad sí, pero de manera natural porque está tocado. Claro,
Claro, entonces, ¿cuál es tu aproximación ahí? ¿Prefieres que la música respire antes de la perfección? ¿Cómo enfocas el punto de la edición? En verdad depende mucho de quién sea el baterista, principalmente. Ponte tú, para esta sesión de Jaco Sánchez, casi todos los temas están sin click. Habían algunas partes que se daban con click, pero el único que escuchaba el click era Felipe Salas, el batero. Y el resto en el fondo, como, o sea, a mí esa manera de trabajar los clics me parece que está bien, siempre y cuando el baterista haya ensayado, no sé, por semanas y meses y se haya vuelto loco con el click, haciendo hasta lavándose los dientes con un click. En ese caso, solamente envío el click al baterista para que el resto de los músicos se concentren en ir sobre el beat del baterista, no en ir sobre el click, como que Exacto. Se desarma todo. No me gusta mucho realmente el click. Para mí, lo ideal es grabar a toda la banda al mismo tiempo, sin click, y que vengan ensayadísimos. Es como lo ideal para mí. Pero cuando lo tengo que hacer de la otra forma, si es que graban por partes, sí o sí tengo que hacerlo con click. Porque ahí, o sea, en el fondo tengo como, no hay un área gris. En el fondo lo que, como lo veo yo. Uh-huh. No sé, he tenido la oportunidad de grabar a súper buenos bateristas como el Felipe Salas, Cristóbal Orozco, el Pablo Martínez, Matías Acuña, que son como unas balas para el click, y en otras ocasiones es mejor dejar que fluya nomás. Como, sí, no. Bueno, si es que pueden poner al menos al batero y al bajista tocando juntos, que lo hagan. Esa es mi recomendación. Por ejemplo, no sé, los albores de los conciertos, por ejemplo, Charly García con su banda, claro, el que tenía click era el baterista, uh-huh. Todos los demás, se mantenía cierta orgánica al tocar, porque todos afirmados en el click también se produce una tensión. ¿No es cierto? Es mejor seguir. Sí, o sea, igual si es que estáis tocando en una banda con Willy Turri, quería escucharlo tocar, no quería escuchar un click en tu oreja, o como claro. Mejor subirse como al groove de él, ¿cachai? Sí, claro. Oye, súper interesante, Victoria, hasta el momento. Después vamos a abrir un poco la idea de las preguntas externas. Sigamos un poco con, uh-huh. con lo que tú tenés preparado para mostrarnos y conversando un poco de eso. Sí, escuchemos el tema que viene. Yuri, ven acá. He tomado la terrible decisión de pedirte que te vayas. A mí me gustan los perros grandes y venientes. Y tú eres muy chico. Pesca tu pelotita, tu juguete de goma y ándate. Te deseo toda la suerte del mundo. Chico que quedó cesante, me echó el jefe de casa por mal vigilante. Dice que no asustó ni al gato vecino, que a todo el mundo dan risa mis ladridos. Que no valgo nada por ser tan pequeño, que le da vergüenza ser también mi dueño, y que siempre me confundan con un ratón. Pero chico, deja de llorar. Pero chico, tú sabes ladrar. Pero chico, un día tu complejo vas a superar. Bueno, evidentemente esa es una canción de 31 minutos. En esta canción yo trabajé la grabación y la mezcla. Desde el momento en el que la canción llega como una maqueta de demo de iPhone hasta que se convierte en una canción mezclada. Y la masterización la hizo el Chalo González. Cuando empecé a trabajar con 31 minutos el año pasado, me parece que este es el tercer cuarto single que sacamos en el que yo estaba trabajando con los chiquillos. Y en verdad esa relación partió porque yo fui el reemplazo de la Jani Dueñas, que es la cantante de la banda, la voz de Patana, digamos. La Jani no podía hacer un par de fechas en una gira, entonces me traspasó a mí la pega. Yo, no sé, casi me dio un infarto cuando me dijo.
real, es como la mejor pega que he tenido es irme de gira con 31 minutos, como increíble. Y bueno, ahí conocí a los chiquillos, conocí a los y la vaca, conocí a los Díaz también, a todos los chiquillos que son parte de ese equipo de trabajo. Y eventualmente pasó la gira, pasaron unos meses y me llamaron para ver si es que yo estaba disponible para grabar unos singles nuevos que iban a sacar. Y por supuesto que dije que sí de inmediato. Me gusta mostrarlo más allá de lo que implica 31 minutos, es porque también es una mezcla que funciona en otros contextos. Como era la primera vez que me enfrentaba a hacer un tema que fuera más enfocado en personajes que en la música, como funcionan los discos de música, que es como hay cierto tipo de planos para las voces, hay cierto tipo de planos para los instrumentos, ¿cachai? No se superponen tantas capas, de repente capas de voces que tengan como colores tan diferentes como son las voces de los personajes de 31 minutos, que son súper distintos. Por supuesto que también una de las partes más divertidas de todo el proceso, de todas las canciones que hicimos con 31 minutos, era grabar las voces, porque, no sé, era demasiado divertido de repente así, entra el Pato Díaz a hacer sus coros y pone la voz de Guaripolo y es como, ¿qué? También fue un, no sé, yo un poco hice el paso de la niñez a la adolescencia en el momento en el que salió 31 minutos y recuerdo que era algo que veía como tanto desde mi contexto de niña como mi contexto de adolescente, ¿sí? Entonces siempre lo disfruté mucho, encontraba bacanas las canciones y de repente tener el acceso a las versiones más crudas de esas canciones, como lo son los demos de celular que hacen los chiquillos para hacer las canciones, fue bacán. La producción de estas canciones la hace el Cabezón, Pablo y la Vaca, y en el fondo lo que hacemos nosotros es juntarnos y vamos viendo qué sale. Se trabaja de una manera súper espontánea, súper relajada. Siempre lo más importante es estar pasándolo bien mientras estamos haciendo esto. Y una vez que está la base, bueno, también existe una libertad absoluta para el tema de los arreglos y todo. Y cuando ya se tiene la base, se llaman a los chiquillos de la banda. Y van a veces de a uno, van todos juntos a grabar sus voces y no sé, es muy divertido, muy bacán. Después se hace la mezcla, se envía y en el momento, perdón, de la mezcla, me acuerdo del primer single que hicimos con los chiquillos, o sea, que hice yo con ellos, fue uno que se llama Ritmo Sideral, un personaje que se llama Silurio, que es una canción de un alien, que es como la historia de la canción, me la encuentro increíble, no podía parar de reírme. Cuando hicimos Ritmo Sideral, el Álvaro Díaz, que es el, en el fondo, como el director de Aplaplac, como uno de los guionistas de 31 minutos con Pedro Peirano, que bueno, también antes de tocar yo con ellos o lo que sea, igual era muy fan de otra cuestión que tienen ellos dos que se llama Plan Z, que es como muy gracioso y lo daban en el canal Rock and Pop acá, yo no sé, Punta Arenas no llegaba, entonces lo veía solo por YouTube cuando empezó a funcionar YouTube hace muchos años. Entonces, claro, el Álvaro me dijo como, ya, mira, me gusta la mezcla que hiciste, pero lo que estáis haciendo es una mezcla de un disco y en verdad lo que yo necesito es otra cosa. Le dije, ya, cachemos, cuéntame, porfa, sí, dime qué onda. Y me dijo, no, onda, tiene que estar como más pegado en el video, tiene que tener más énfasis en el personaje, me decía. Como, me decía, pienso que es como la base atrás de la música y muy adelante, muy, muy adelante el personaje. Entonces, al mismo tiempo, ahí caché que hay otro tipo de mezclas. No solamente las mezclas más lineales en el sentido como de la música y en el fondo hacer funcionar el sonido alrededor de la canción. ¿Caché? Al final lo más importante de las canciones de 31 minutos son las melodías y las letras. ¿Caché? Entonces como aprender a restarle importancia un poco a mi rol como sonidista en eso fue bacán, como desprendimiento. O sea, aportar a la obra misma, eso es. Claro, potenciar otras cosas, en el fondo. Oye, una pregunta que nace, por ejemplo, acá tú mencionaste algo importante. Fue mi primer proyecto, así que me llegó casi de rebote y me encontré con algo que también yo admiraba desde chica, ¿no? Como tú dices.
¿Cómo te afrontas, cómo te preparas para ese momento? ¿Buscaste referentes o simplemente dejaste fluir y confiaste en tus conocimientos? ¿Cómo fue un poco esa? En verdad, tuve como dos veces ese mismo proceso con los cabros y fue bacán porque tuve que enfrentarlos de manera súper diferente. El primero fue como el tema del reemplazo de la Jani en la gira. Primero, por supuesto, que como que entré en pánico, decía así como, no podía fallar, no lo podía hacer mal, nada. Y no tuvimos ensayos. Tuvimos un ensayo de 40 minutos y eso fue todo el ensayo que tuvimos para el tema de la gira. Claro, era un poco así, y solo ensayamos los temas en que cantaba yo, y yo estaba como, claro, un poco asustada, pero todos los cabros son personas muy bacanas. Justo cuando viajamos, caché que había estado el Rodri Llanes, el monitorista, que es un gran amigo mío, entonces fue así como, ya, bacán, no voy a estar sola. Y claro, como la preparación para eso fue yo viendo el show del Festival de Viña de 31 minutos 5 veces al día por una semana completa, porque también fue como de una semana para otra que salió la pega. Claro. Y claro, o sea, apoyarse en el resto, ese tipo de cosas, y no sé, en el primer show igual habían, no sé, como un par considerable de miles de personas. Y era así como, wow, cachai, como es súper fácil acostumbrarse a esa energía en el fondo. No pasa lo que pasa con los proyectos musicales que son más independientes, que es como que vaya a tener una tocata cuando eres más chico y decís como, uy, no voy a ir a alguien, weón. Como, claro. Ya, filo, tenemos que llevarnos las cosas en metro para la prueba de sonido y de vuelta nos volvemos al micro, cachai. Como que fue como, no sé, la de vuelta de mano de todas esas miles de veces que tuve que viajar con mi bajo en hora punta en el metro. Sí. Entonces, fue como, fue muy, muy enriquecedor por esa parte, fue como un triunfo bacán. Qué bonita imagen. Sí, y para el proceso de la grabación con el Pablo, en el fondo lo que hacíamos era escuchar canciones ahí. Ya. Como decíamos, no sé, porque tu perro chico tiene una onda súper Roy Orbison. Entonces, de vez en cuando decíamos, ya, ¿qué canción te gusta de Roy Orbison? No sé, a mí me gusta In My Dreams, ya, yo pongo esa, ya, pongamos Crying, por qué onda, como, vemos cómo salen, como una de las cosas más bacanas que tiene 31 minutos, viéndolo como adultos, es que puedes encontrar todas las referencias y las influencias que tienen como en la adultez, ¿cachai? Que son personas adultas quienes arman estas cosas, ¿cachai? No sé, justo en el video de Perro Chico, en el comienzo hay como un personaje que se ve como la silueta de Hitchcock, tiene esta cuestión como de Roy Orbison en el fondo, estos Hammond también tiene como harto gospel, ¿cachai? Todo es como súper gospel, súper cantable, ¿cachai? Entonces, como para las grabaciones de los singles en particular, nunca tuve una preparación preliminar, como en la parte técnica está todo bien. Entonces, como la parte creativa, no sé, trabajar con el Pablo tiene como un flujo creativo que es enorme. Entonces, es solo como ir prestando la atención a lo que va diciendo y tomar eso y tratar de aplicarlo en ciertas partes. Oye, bueno, la importancia de los referentes, las referencias, ¿no? Sí, absolutamente. Que libre de referencias que lance la primera piedra. No hay problema con eso. Yo en verdad como está todo bien con las referencias. Mientras estén como aterrizadas. Vamos a otro tema. Uh-huh. Señor de los Switch. Quiero romperte el corazón en dos, quiero verlo sangrando como yo, para que en el futuro te sea más difícil descuidar. Por la paz y la ciencia.
Bien. Esta canción es de un artista de Chibi Records, se llama Juanita Lao. Este es un tema que coprodujimos ambas. La grabación en verdad salió súper rápido también, porque pasa lo mismo, la Juanita también tenía una visión muy, muy definida ya de lo que ella quería. Esta canción se llama Ciencia, es un single que salió el año pasado de la Juani y tiene una colaboración de Diego Ridolfi, que es el cantante de una banda que se llama Fármacos, que no sé, somos amigos y nos llamamos a veces a colaborar, es divertido siempre. Lo que hicimos en el fondo fue tomar la idea que tenía la Juani inicialmente. Venía con una maqueta que tenía un par de elementos rítmicos, tenía un par de sintes, tenía esta guitarra. La Juanita es una súper buena guitarrista y una increíble cantante. O sea, a mi parecer, en términos vocales, es definitivamente una de las 5 mejores vocalistas de la música alternativa en Chile. Como le presto toda esa ropa, toda la que quiera. El ropero completo, el paso del edificio completo, si quieres. La Juan hizo esos arreglos de voces, como justamente quise mostrar esa parte, que son armonías súper dulces, pero también se van entrelazando, es como un contrapunto muy lindo. Todo eso lo hizo ella. Yo me dediqué más a la parte de la producción en términos de grabación, que es como a mí me gusta más trabajar la producción en contexto de grabación y en contexto de mezcla, más que en contexto de preproducción, pero igual lo hago. Como cuando los proyectos me gustan lo suficiente, hago el proceso de la preproducción también. Bueno, la Juana llegó con el tema listo, básicamente. Entonces era interpretar los elementos que ella tenía en su maqueta de una manera un poco más, más pulcra, ¿cachai? Entonces grabamos un bombo legüero, probamos distintas técnicas de microfonía para ver qué era lo que nos gustaba más, ¿cachai? Vamos probando cositas, ¿no? Mira, en el fondo yo la dirigí más hacia el modelado de sus sonidos, ¿cachai? Uh-huh. En eso me involucré más yo. Onda, no probamos esa guitarra, probamos esta otra guitarra con este amplificador, con estos micrófonos, con esta distancia, todo ese tipo de cosas. Ese tipo de producciones son mis producciones favoritas, o sea, producir las canciones de mis amigas es increíble, es bacán, es lindo, tiene como otro, tiene otros contextos, por supuesto, o sea, como es un contexto en el que el amiguismo funciona de una buena forma, en el fondo, ¿cachai? Entonces eso, como potenciar eso, también vi la mezcla y el máster, si no me equivoco, también lo hizo el Chalo González. Como fue un periodo súper súper bueno en que fuimos trabajando juntos. De hecho, salió antes que lo de 31 minutos. Fue el primer trabajo de mezcla que yo le mandé al Chalo González, que fue como, qué susto. Qué susto, qué miedo, qué me va a decir, me lo va a mandar de vuelta, va a pensar así que soy terrible y en verdad no pasó nada de eso, fue muy bacán. Oye, Victoria, por ejemplo, mencionaste algo súper importante. Bueno, el trabajar con amigos me sirve mucho, me es muy útil. Pero ¿qué pasa cuando no estamos en nuestra zona de confort? Y tenemos que nos llega una pega en que no conozco a la gente y tengo que ir allá y hacer que me crean, primero que nada, y que me sigan, ¿no es cierto? Ya no me pasa eso. Ya. Por suerte ya no me pasa, ya no tengo que pelear con la validación de las otras personas. O sea, en el fondo me pasó mucho cuando era más chica, pero ahora simplemente, o sea, como en contextos de conversación que para mí son agradables y me hacen sentir cómoda, yo me desenvuelvo de una manera que es como extrovertida y buena onda, y vamos con todo el amor y las flores y las mariposas, ¿cachai? Pero cuando no, cuando siento que me están pasando a llevar, como por ejemplo, cuestionando mis actitudes para hacer una pega, después de que me contratan, primero no entiendo por qué me contratan, y segundo, dejo los proyectos. Me retiro de los proyectos en que necesito estar constantemente validando que yo sé lo que hago, porque en verdad sé lo que hago, si no, no lo haría. Como, ¿a qué me llaman si me pongo así? Sí, o sea, como es como una concepción demasiado arcaica, cuestionar... Sí, claro. ¿Por qué hago lo que hago? O sea, como... Pero existe. Ojalá,
Claro, por supuesto, ojalá no tuviera que hablar nunca más del machismo en los rubros en los que trabajo y en el fondo no me voy a tirar un piquero para allá en ese sentido, porque en verdad sí se relaciona con que sea mujer, con que sea, no sé, con que mida 1.5 metros, ¿cachai? También como que incluso hasta por mi altura de repente es como, ¿cachai? Como no me interesa participar en contextos en los que tenga que estar validando que eso es lo que hago. Pero cuando tengo que trabajar con personas que no conozco, que por supuesto me pasa mucho, como por lo general hay gente que me contacta para trabajar conmigo. Entonces, vienen con una predisposición a que saben qué es lo que hago o los proyectos en los que he trabajado antes o nos conocemos por amigos en común, qué sé yo. En el fondo, el enfoque que tengo siempre cuando trabajo con personas que estoy conociendo en el momento de desenvolver mi trabajo es... Primero, hacer que se den cuenta de que yo tengo esta disposición bacán para trabajar y que una de las cosas que a mí más me importan de trabajar con las personas es que logren conectarse con lo que están haciendo. El estudio de grabación es un ambiente súper hostil porque no todo el mundo está siempre en un estudio de grabación y uno se pone nerviosa y decís como, oh, no me puedo equivocar, ¿cachai? Y en verdad es todo lo contrario. Sí. Como es justo el momento en el que te podía equivocar porque yo puedo apretar Command Z y borrarlo y lo volvemos a hacer, ¿cachai? Procura que no pase tanto, ¿cachai? Como optimicemos el tiempo para poder justamente tener más tiempo para explorar cosas, como me importa mucho que la experiencia sea positiva y siempre también las sugerencias que hago las hago desde una gramática en positivo, o sea, como en vez de, como... estaba en muchos conversatorios estos días, entonces no sé si estoy repitiendo lo mismo si lo dije ayer, pero como no sé, si quiero hacer un cambio en un solo de guitarra o si es que el bajista se está equivocando en la escala, que a veces pasa y está todo bien, les digo así como, oye, mira, probemos esto. O sabéis que estáis tocando una nota que no es la correcta, pero la que es la correcta es esto. Como ir haciendo sugerencias que sean proactivas y por sobre todo no tontear a la gente porque no sepan cómo funcionan las cosas, o si es que me toca mucho trabajar con personas que no tienen experiencia, entonces entran en un estudio, ven seis como amplificadores de guitarra y dicen, uy, ¿cuál uso? Ya, pero lo chuntaré o no. Y en verdad, saber cómo suena cada uno de esos 6 amplificadores es mi pega. Entonces, no tengáis susto, ¿cachai? Cuéntame cuál es el sonido que te gusta y yo... con lo que sea te voy a ayudar a llegar a ese sonido que te gusta, o al menos lo más cerca. Y voy a querer que desde tu idea y mis ideas, se como que nazca una cuestión nueva que sea tu sonido, más que ser el sonido de alguien que estamos copiando, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Bien, sigamos a otra canción. Sí, nos queda la última. Ya. A mis sueños, una figura que se parece a ti, y me tomo de la mano y se ríe como te hacía a los vientos
te amo, que te espero y que me muero esperando. Lindo tema. Sí, hermoso. Vemos una sesión... Ahí me desmuteé. Lo que estábamos viendo es una sesión en vivo de un single que se llama Año del Cristal, de Martín Berrío, que también es un artista de Chibi Records. A mi parecer, uno de los exponentes más brígidos de la música como nueva en Chile, en cualquier contexto, como ni siquiera hablo de género cuando hablo de Martín, todo el rato está haciendo cosas distintas, en verdad. Tiene una mente súper, como que es creativamente muy, no sé cómo decirlo, que como encuentro increíble a Martín, básicamente. Creo que es muy talentoso, es muy seco. Y lo que hicimos como para esa sesión del Año del Cristal fue que, claro, Martín grabó este disco que se llamaba Cercano, Año del Cristal era uno de los singles, de los primeros singles que sacamos, de hecho. Y bueno, era una canción que siempre dejaba a la gente como para adentro. Y lo que quiso hacer para como promocionar un poco el single era hacer una sesión en vivo y armar una banda con suficientes elementos humanos que pudieran emular o reproducir algunos de los sonidos o los contextos de los sonidos de las capas que tenían su canción, pero tocado en vivo, en formato de banda. Entonces imagínate cuántas capas de cosas tenía el tema, que éramos 7 músicos. Claro. Como para tocar un tema. Y otros, ya están formados. Claro, y también lo bacán era que, no sé, pues ese formato incluye personas de generaciones diferentes, de estilos diferentes y de, o sea, de hecho súper diferentes, no sé, el Felipe, que es el pianista, es como un pianista eximio, impactante, clásico, con formación clásica, como tiene una habilidad increíble. Son todos súper talentosos, como el Gabriel, que es el guitarrista de Salo Reyes, el Ítalo Arauz, que es el baterista de Matorral, y también... El Ítalo, sí. Sí, él hace los solos de esas canciones. Gran personalidad. Sí, increíble, Gorriones, lo máximo. Como era como un grupo humano muy bacán, muy variado, de pura gente demasiado talentosa, y estuvimos ahí, yo grabé, el Martín produjo y mezcló, y yo hice el máster también. Cuéntanos una cosa, bueno, nosotros sabíamos que este tema tú lo has hecho en la producción ejecutiva también. Claro, en el fondo más conectado al tema de Chibi Records, ¿cachai? Como coordinación, también está grabado en Estudio Lautaro. Como el agendar, el ver el tema de las fichas técnicas, los requerimientos técnicos, coordinaciones con los equipos audiovisuales y todo, fue harta pega. Pero es hermoso, de hecho lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Chibi Records, como Martín Berríos, Año del Cristal en vivo. Es como una de las producciones más bacanas que hemos hecho con el sello realmente. Oye, bueno, dentro de tu perfil, digamos, estudioso, ¿no? El área de la producción ejecutiva es, por supuesto, una de las partes de la producción musical y de sonido. Claro. Un poco con la gente que se acerca a la música y dice, uy, qué bueno, no voy a ver más las matemáticas y nada que ver, pues. No, las va a ver en todas partes. ¿Cómo te enfrentás un poco a la parte, digamos, impuestos, derechos y qué sé yo? Como... En verdad, con el tema de los derechos, solamente tener claro cómo funciona bien la SCD, también para las personas que están produciendo. Estamos en un momento que es súper complejo económicamente para los músicos, para los productores, para los intérpretes, para los estudios, para toda la industria de la música y para la gente en general. O sea, es un momento raro. Sí. Dentro de eso, parte de la reformación, o sea, de reforma de cómo planteo económicamente mi trabajo ha incluido, no sé, pues de repente reducir el costo de una producción de una canción, compensando esa parte con porcentajes de derechos de autor. Si es que ustedes se van a involucrar bien, digamos, como, o sea, si van a estar haciendo arreglos, modificaciones de estructuras, de letras,
componiendo cosas, participando de una manera súper mega full activa, y los músicos con los que están trabajando están de acuerdo, pueden llegar a un acuerdo comercial de ese tipo, que es como, en el fondo también va a depender de cómo tú muevas tu propio trabajo para que llegue más lejos, ¿cachai? Entonces, en esos términos también entra un poco de producción ejecutiva y de ser flexibles con respecto a ese tipo de cosas. En el fondo, cobrar la mitad es quitarle el valor a tu trabajo, pero cobrarle la mitad y que el resto se compense con un porcentaje de derechos de autor, bacán. O sea, si es que la canción le va bien, encima vaya a tener como una motivación extra para hacerlo mejor aún, ¿cachai? Vaya a trabajar un poco en tratar de hacer que se haga más visible. Es como un buen trato para todos, en verdad, como hacer ese tipo de cosas. Yo no lo hago con todas mis producciones, pero a veces hay proyectos en que no pueden, no sé, no pueden financiar como la producción completa porque hay muchos solistas. Y ese es el problema de ser solista, que te tenés que hacer cargo de todo y la plata es la parte más pesada. Entonces, cuando trabajo con solistas a veces hago eso, como cobrar una parte de la pega como en sesión, o sea, no en sesión de derechos, sino como compartir los derechos de autor. Asociarse un poquito. Claro, tienen que, infórmense bien, como si bien podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con las entidades, que, o sea, la entidad en verdad que lleva esta administración, es como, es necesario para poder monetizar de otra forma la música que están haciendo. Entonces, es bueno al menos saber cómo funciona. O sea, hay que ponerle atención a la parte, definitivamente. O sea, es parte de, o sea, como me parece que lo más importante como artistas, dentro de cualquiera sea el oficio que hagan, es como saber dónde están sus derechos de autor, cuáles son sus reproducciones, cómo se monetizan con los agregadores digitales y las plataformas de streaming. O sea, estamos como en un momento en el que la autogestión es como la vía para hacer cosas. Entonces, como ya no necesitan ni un sello, ni un manager, ni nada. Está todo ahí. Como no hay tantos motivos para quedarse atrás en ese sentido. Oye, me gustaría pasar allá, ya terminamos las canciones, a preguntas que ha hecho la gente, ¿no? Bacán, hay preguntas. La gente. Bueno, Juan Villarroel pregunta, maestro, atento con las preguntas, ¿cuáles serían los pasos más importantes a la hora de producir? Los pasos más importantes, así como estructurar la organización, ya lo puedo hacer, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Para mí, las partes de la producción de una canción son la preproducción, la grabación, la edición, la mezcla y el máster. O sea, como en el registro de un fonograma, ¿ya? En la parte de la preproducción, lo que yo hago es ver los presupuestos, ver los itinerarios, ver dónde voy a grabar, definir las maquetas, definir la visión del proyecto. O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué quieren? ¿Para dónde va? ¿Qué están buscando? ¿Qué me están llamando? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el proyecto? Eso tiene que estar claro desde la preproducción. Y parte de la pega para mí como productora implica juntar las visiones de todas las personas que estén participando en el proyecto. O sea, si es una banda, cada persona de la banda va a tener una visión diferente. Si es que tienen manager, esa es una visión que se suma. Si es que trabajan con un sello, esa es otra visión que se suma. Y si es que hay agentes externos como alguien que esté financiando, o no sé, si les interesa demasiado las opiniones de sus amigos o sus familias sobre la música que están haciendo y las consideran, esas todas son otras visiones. Mi pega es como ligar los puntos en común que tienen todas estas visiones y cerrarlo. Y eso tiene que ver con lo que quieran unas otras personas, no con mi apreciación personal. Como antes de empezar a producir cualquier cosa, tienen que desprenderse del ego un poco. Nosotros estamos al servicio de la creación del arte, no el arte al servicio de nuestro gran genio, como eso no existe. Todo lo que necesitan para hacer, como para empezar a producir, esas cosas son herramientas técnicas, pero su parte humana va a ser siempre lo más importante. Entonces, en verdad, mejor desprenderse de antes que pegarse muchos porrazos hasta llegar al momento en el que uno entiende, ¿cachai?
Claro, todas esas cosas preliminares las veo en la preproducción. En la grabación se registra esta visión. El momento de la grabación es el momento en donde ustedes, o sea, si están como ingenieros de grabación, o no, en el fondo igual tienen que estar pendientes de que las cosas se den bien, ver el tema de los horarios. Siempre tiene que haber alguien que esté encima diciendo como, chiquillos, ya llevamos 2 horas almorzando, ¿por qué no volvemos a grabar? ¿Cachai? De repente, o sea, sí, es posible hacer todas esas cosas sin paquear a las personas, ser amable en todo momento, a menos que alguien esté pasando a llevar tus límites personales. Si es que no es de esa forma, no hay para qué ser pesado realmente, porque te están pagando para hacer lo que más te gusta hacer. Entonces, ¿por qué querés ser pesado con la gente? ¿Cachai? Después de eso, para mí viene el proceso de doblajes, u overdubs, que es donde se hacen los doblajes de guitarras, arreglos adicionales, melodías como, o sea, como armonía, de coros, lo que sea. Y también si es que hay featurings, si es que van a invitar a alguien a cantar en su canción, por favor, asegúrense de tener la base bien grabada. No lleguen así como que no tenga clips o cortes raros o cosas, como los va a hacer quedar súper mal y en verdad va a demorar mucho el proceso. Es mejor tomarse un día completo para editar una versión, para invitar a alguien, para quedar así como reina, como rey, así vamos arriba, cacha este tema, hasta así, pa, como un causar una súper buena impresión cuando esté invitando a alguien a hacer un featuring. Da lo mismo si es tu vecino o si es tu mamá, como siempre va a ser mejor si es que estáis preparados. Después de eso viene la edición. Yo en particular no cobro, cobro aparte por la edición de pistas antes de la mezcla. Es una pega súper exhaustiva para limpiar, para hacer las ediciones de las voces, los compings de lo que haya que hacer, si es que van a pasar su voz por un plugin de afinación como un Autotune, un Melodyne, ese es el momento para hacerlo. Los ingenieros de mezcla no son las personas que tienen que hacerles la edición, cabros. Como no manden sus pistas así como cualquier cosa porque su ingeniero de mezcla los va a odiar. Como no sean esa persona, no sean desordenados. Pónganle nombre a las pistas, las ordenan, las mandan en una carpeta preciosa, como orden, orden, orden. Así hay que volverse locos con el orden. Si no, se pierden las pistas, se pierden los discos duros, también respalden, en todos los momentos respalden, 2 o 3 veces, porque los discos duros se queman, se pierden, los roban, los computadores se caen, se pierden, se roban, etc. Entonces tengan muchos respaldos de todo lo que van haciendo. Yo he perdido cosas, entonces por eso se los digo, un pésimo momento y un pésimo estrés. Y recién ahí vemos la mezcla y posteriormente la masterización, entonces como hay varias cosas. Si van a invertir en uno de los procesos, inviertan más en el proceso de la grabación. Eso siempre se lo digo a la gente. Como lo que está mal grabado no se arregla en la mezcla. Eso es una percepción súper floja y súper lejos de la realidad. Como en el momento de la grabación se define qué tan bueno va a ser tu disco en términos de sonido. Entonces, ese es el momento en el que hay que estar más atentos con eso. Perfecto. Bueno, yo creo que es muy importante con lo que tú dijiste, sobre todo al principio. No hago nada si no tengo claro lo que tengo que hacer. Primero, claro, conocer al artista, su referente, el encargo, ¿no? Ahí sí, también, tienen que involucrarse en los proyectos, tómenselo en serio, aunque sean los proyectos de sus amigos, tómenselos en serio. Más aún si son los proyectos de sus amigos y los quieren, tómenselo lo más en serio posible. Bueno, vamos a cambiar el tipo de pregunta. Raúl pregunta, ¿cuál es tu sintetizador preferido y cuál prefiere, análogo o digital? Me gustan los sintetizadores análogos. Mi sintetizador análogo favorito está muy vapuleado por la opinión popular, pero es el DX7 de Yamaha. Y en verdad es porque todos los sonidos de una de mis bandas sonoras favoritas del anime, de Yu Yu Hakusho, están hechos con el DX7. Me encantan los sonidos, me llevan a un sonido bacán como de city pop, de pop japonés, setentero, ochentero, que me encanta. Y si es que quieren usar una versión digital del DX7, que es súper difícil de conseguir, y además se cargan los bancos de sonidos con un disquete, donde ya es que me he echado, ¿qué estoy pensando? Arturia tiene una versión del DX7 que es bacán dentro de su pack de sintetizador y me encanta. Y análogo digital, por lo general,
No sé, por lo general trabajo más con sintetizadores digitales, aunque me gustan más los análogos. Y si es que tienen que hacer algo más rápido, usen un sintetizador digital con un tap tempo, les borran muchos dolores de cabeza. Perfecto. Otra pregunta, Agustín Muñoz pregunta, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en el stoner psicodélico de Yajaira? Fan de Yajaira. Estuvo divertida la grabación del post Tenebres Lux. En verdad, como la experiencia de trabajar con los chiquillos, con Sam, con Comegato, siempre es bacán. Más allá de la parte técnica, es como un aprendizaje constante sobre cómo funciona la escena de la música chilena, cómo ha ido cambiando discos, bandas, no sé, cuando grabamos ese disco de Yajaira, me acuerdo que el Sam me mostró un mashup que había de Ozzy y Earth, Wind & Fire, que es como, no sé, increíble, búsquenlo, por favor búsquenlo, un mashup de Ozzy y Earth, Wind & Fire, les va a encantar, porque es como lo que más recuerdo ese disco, pero bacán. Oye, otra pregunta, maestro, aquí de los caracteres. Eric Constanzo pregunta, ¿cómo ha sido la transformación creativa desde Reina Morsa hasta Círculo Polar? Ay, qué bacán, qué linda la pregunta. Bueno, yo, o sea, era parte de la Reina Morsa como, no sé, tenía 18 años, o 19, cuando armamos esa banda con el Mico. Y estaba recién acercándome como a la confianza suficiente para poder hacer canciones. En el segundo disco que hicimos, me fui un poco más en otra volada y dije, ya, ahora quiero ser guitarrista, quiero usar muchos pedales y hacer muchos solos de guitarra, porque ahora yo quiero tocar guitarra, fin. Entonces, como, sí, como finalmente a eso responden los proyectos en los que participo como música, como las bandas en las que estoy o lo que sea, como responden a necesidades espontáneas de ir cambiando cosas. Con la Reina Morsa hacíamos algo bacán, que era cambiarnos de instrumento en las tocatas, porque éramos todos multiinstrumentistas, en verdad. Y después, en verdad, empecé a hacer canciones que tenían como una línea que quería desarrollar yo sola. Como dije, como, en verdad quiero hacerlo todo sola. Y ahí empecé a armar las canciones para Círculo Polar. Y, no sé, cuando hice el primer EP, me rayé, me chalé haciendo la preproducción de esos discos y hacía, no sé, 7, 8 cargas de guitarra en un tema y las grababa todas yo, porque yo era capaz de hacer eso. Como eventualmente aprendí que yo no tenía que hacerlo todo y que poder compartir ese espacio con mis amigos y mis amigas es muy bacán. Entonces, como, es un poco así, soltarlo caleta. Oye, bueno, vamos aquí a otra pregunta técnica, vamos a ir peloteando. Uh-huh. Diego, si están las preguntas. ¿Por qué se usa tanto los Mac? No sé, ¿tú tienes alguna opinión? ¿Mac, Windows? Sí, la tengo realmente. Lo que pasa es que antiguamente Mac tenía como, era más estable. Solo era más estable que Windows para trabajar en programas de audio. Y eventualmente, no sé, hay gente que lo relaciona con la muerte de Steve Jobs, pero en verdad yo no sé, porque soy súper guasa para la tecnología, como no, nunca me mantengo demasiado al tanto en otra cosa que no sea Pro Tools y plugins, pero sé que en la actualidad hay sistemas de Windows que son mucho, mucho más estables que sistemas de Mac. Hay versiones de todos los software para, bueno, de todos menos, no sé, creo que Logic y GarageBand no existen para Windows, pero Pro Tools existe para Windows. Pueden usarlo, como hay un montón de programas. Como yo en verdad uso Mac porque siempre lo usé, me acomoda y aprendí a usar Pro Tools en Mac. Como hay pequeñas diferencias de como los atajos y todas esas cosas. Entre paréntesis, apréndanse los shortcuts de su software, les va a cambiar la vida, es como lo máximo y no van a usar nada el mouse y van a cuidar sus manos también. Como siento que a estas alturas en verdad es como un mito nomás. Al final, como los computadores más brígidos son los de gamers y nunca son Apple. Entonces, eso les puedo decir bastante.
No, y lo otro importante es que uno le da como caja a los computadores que tiene y mete todo claro, ahí. Claro que sí, pues como... Bueno, también, que como aprovechando eso, me gustaría hacerle una acotación a modo de consejo técnico. Cuando estén grabando, graben a un disco duro externo, ya no graben al disco duro de su computador. Eso hace que su computador ande mucho mejor, no están, o sea, están ahorrando recursos y ahorrando procesos dentro de su computador y encima así ya tenéis listo para hacer un respaldo. Entonces, como tengan uno o dos discos duros o compartan discos duros con amigos, no sé, siempre hay un montón de opciones, o Google Drive, ¿cachai? Como hagan eso todo el rato, discos duros externos, son la mano. Oye, un par de preguntas técnicas más. Por ejemplo, ya pensando en una sesión, hemos hablado, por ejemplo, de bateristas, buenos músicos, intérpretes en general. En caso de las baterías, por ejemplo, ¿prefieres microfonear todas las piezas? ¿Ocupas otros tipos de microfonía? ¿O depende del proyecto? ¿Cómo afrontas un poco eso? Depende mucho del proyecto. Como, por ejemplo, en las cosas que mostramos ahora, en el tema de Jaco Sánchez... Como están todos ahí, Lautaro es un estudio de grabación que tiene 16 canales. Para mí 16 canales es más que suficiente para grabar una banda tocando en una sala todos juntos. Y si no hay, te ingeniáis nomás. Y vais sumando canales y de ahí como que te casáis con un sonido, pero es bacán enfrentarse a eso en algún momento. No sé, a Felipe Salas le puso un micrófono en el bombo y dos overheads. Y nada más. Como que... Tuve que tomar esa decisión al final, igual como probé, por supuesto. Primero usamos el Felipe tiene un set de batería de un bombo de 18, que suena muy apagado y muy profundo, pero es raro decir que suena apagado y profundo al mismo tiempo, porque es como un bombo sin tanto sustain, y es como en el fondo como la evolución de un bombo legüero como bombo de un set de batería, es como muy particular. Entonces, llegáis como con esto, con un baterista que tiene un sonido así de particular, lo primero que yo pienso es en preservar esa sensación. Entonces, ya, este bombo no tiene tanto sustain, filo. Claro. Aprovechemos el sonido del ataque, así suena, qué bacán grabar con cosas distintas. Y cuando puedo, no sé, como, por ejemplo, no me gustan los micrófonos de la Bordona. Nunca he usado un micrófono de la Bordona, no me gusta el sonido de la Bordona. O sea, entiendo cómo aportan el sonido de una caja en general, pero las veces que he grabado micrófonos de Bordona, cuando tengo que mezclar yo esos proyectos, nunca nadie me ha dicho, oye, ¿por qué no está el micrófono de la Bordona? No, a mí no me gusta, como que respeto a la gente que lo hace, pero yo todavía no he encontrado un contexto en el que quiera subir el volumen a mi micrófono de la Bordona. Sí me gusta el registro de las salas, cuando estoy grabando los bateros sin el resto de la banda, o por ejemplo con el bajista, que es mi manera ideal de grabar las bases rítmicas. Lo que hago es probar distintos tipos de cosas para los room, un micrófono muy alto arriba del batero, el sonido de la sala, ¿cachai? Como... Hay técnicas de microfonía estéreo que son características, no sé, como las técnicas de microfonía de Led Zeppelin son súper conocidas, ¿cachai? Como lograr ese tipo de resultados, en el fondo depende de cuántas personas esté grabando al mismo tiempo y de el tipo de set. Ya, exacto. Pero igual hay una definición previa, o sea, jugaste con esa microfonía y ahí morí. Sí, básicamente. No dejáis nada, por si acaso voy a dejar, por si acaso le voy a poner el micrófono al... O sea, sí, cuando tengo canales disponibles, tengo un micrófono por si acaso, y de repente grabo micrófonos que no cacho, que estaban abiertos y que están grabándose, y después digo, ¡ay, mira qué bacán! Voy a usar esto para hacer algún efecto, ¿caché? Como, nunca está de más. Si es que tienen la opción de probar más opciones, siempre háganlo, especialmente cuando estén partiendo, porque por ahí van a encontrar de repente que el micrófono de la voz en la sala de ensayo quedó abierto y sirvió como un room bacán para el tema, ¿cachai? Entonces no descarten esas opciones, como las opciones charcha, nunca las descarten, siempre salen cosas bacanas. Bueno, por ejemplo, bueno, no sé si tú tienes algo como, por ejemplo, Humberto Gatica se caracteriza, su máximo featuring es como graba y trabaja las voces, no tan solo el punto de vista técnico, sino que el punto de vista humano, productor, ¿no?
persona a persona. ¿Cuál dirías tú un buen consejo para grabar las voces, por ejemplo? Siempre usar un antipop. Siempre hacer tomas diferentes, como tener tomas completas con un solo micrófono, si es que su cantante no es tan técnicamente pulido, si es que entienden hacia dónde voy. Traten de hacer, no sé, yo por lo general hago tomas completas de las canciones y después hago un comping de las canciones, o sea, de la cuestión completa. Si es que hacen doblajes, como prueben distancias diferentes de los micrófonos o micrófonos diferentes, si es que tienen. Nunca graben voces sin antipop, por favor, es horrible, es una pésima experiencia. Como no les va a servir, lo van a tener que hacer de nuevo, va a ser como una pérdida de tiempo para todo el mundo. Como, si es que no tienen un antipop, pueden agarrar una percha de metal, darle una forma a un círculo, agarrar una panty de su mamá, de su polola, de su tía, de quien sea, darle un par de vueltas ahí, ¿cachai? Y tienen un antipop, onda. Es el mundo de los vivos. Como pueden hacerlo de una manera rudimentaria, es mucho mejor tener un antipop ordinario que no tener un antipop. Calcetines limpios también sirven. Claro, para mí lo ideal nunca es tapar las cápsulas de los micrófonos. Como siempre trato de hacerlo como de manera externa y a cierta distancia. Como cualquier micrófono les sirve si es que su cantante es bueno, lo que les va a servir más aún con micrófono bueno es tener una comunicación buena con la persona que está cantando. Como preocúpense o sea, tienen que creerle lo que está cantando. En el fondo, eso para mí es como una observación que he hecho varias veces, que es como, hagamos otra, pero ahora convénceme de lo que me estáis diciendo. Entonces, como, hay que tener en cuenta que el proceso como de la transducción de un tipo de energía, como de energía acústica a voltaje, a valores binarios, etcétera, todos los pasos en la conversión de una señal análoga de una voz, le van quitando toda la intención. Entonces, cuando alguien va a cantar, o sea, cuando, no sé, si es que le vaya a grabar una voz a la Fran Valenzuela, no le tenéis que decir nada, ¿cachai? Pero cuando tú estás grabando, cuando estás grabando a alguien que está súper asustado porque está en este contexto horrible de estudio de grabación, ¿cachai? Haz que se sientan cómodos, como... Y también explicar mucho eso, que se pierde mucho la intención en el proceso. Entonces, hay que encontrar el momento en el que, exagerando un poco estas intenciones, no se va del contexto, ¿cachai? Pero hay que potenciar todas esas cosas. Al final, gran parte de la responsabilidad de cómo queda una toma de voz es de uno mismo, aunque no sea el cantante. Cierto, cierto. Oye, aquí hay una pregunta muy interesante. No sé si está aquí el teleprompter, pero... que el Tewe Arteza pregunta, ¿qué consejo darías para cuidar el oído y el cuerpo en relación a las rutinas de grabación y mezcla? Tomar agua todo el día. Cuando estén así entre medio de una frase y otra, tómense un sorbo de agua. Nunca es suficiente agua. Y no tomen, traten de no tomar agua de la llave si es que viven en el centro, porque no vale nada. Para cuidar el oído, traten de no usar audífonos. Sé que es difícil, especialmente como en el mundo en el que vivimos, en el que nos estamos abstrayendo constantemente de lo que está pasando, cuando vamos caminando por la calle o lo que sea. Traten de no usar audífonos 100, 1500 veces. Eso es de primero o décimo lugar. Traten de no escuchar demasiado fuerte. Cuando estén mezclando, yo le subo el volumen a las mezclas para oír como... se desenvuelven las ondas de frecuencias más graves para escuchar cómo suena mi mezcla en una pieza. Pero hay un efecto psicoacústico que sucede cuando ustedes suben el volumen, que es que nuestro cerebro interpreta como más peso. Y eso es porque cuando le subís el volumen, como que empiezan a aparecer más las frecuencias graves que tienen más energía, que requieren de más energía para poder circular y de más espacio. Entonces decimos, ¡wow! Ahora sí que suena bacán, ¿cachai? Pero después lo ponía en tu celular y en verdad suena así de delgado. Entonces mezclen despacio y chequeen un poquitito más fuerte. Para cuidar el cuerpo, además de tomar agüita, les recomendaría fervientemente no comer animales, porque en 2020 y ojalá todos dejaran de comer animales. Y a mí me sirve mucho
de vez en cuando hacer meditaciones cortas, que en verdad, más allá de hacer como un mega escáner espiritual de lo que hago, es concentrarme en mi respiración. Eso calma todo y traten de o sea, como la manera en que llevan sus relaciones personales y cómo tratan a su cuerpo y cómo se tratan a ustedes mismas, se va a ver reflejado en el funcionamiento de sus cuerpos. Entonces, quiéranse mucho en ese sentido, coman bien, tomen mucha agüita de nuevo, traten de dormir bien. Casi nunca sale algo como una genialidad cuando llevan 14 horas sentados en el computador y son las 4 de la mañana y están tratando de terminar un beat. Onda, mejor termina a las 12, guárdalo y vuelva al otro día a las 9 de la mañana, ¿cachai? En vez de despertarte al otro día a las 2, ¿cachai? Va como... relacionarse con el mundo de día en las mañanas es bacán. Entonces, como es una práctica poco común en las personas que se dedican a esto, cuando son jóvenes en particular. Pero después, cuando nos vamos volviendo más viejos, lo he visto en todos mis amigos que también son ingenieros de audio o productores, como eventualmente igual todos llegamos al momento en que nos metemos a yoga. Oye, un par de preguntas ya para ir cerrando, ya estamos medio en el tiempo. Mira, hablando un poco de los placeres culpables. Uh-huh. Bueno, alguna vez Jorge González dijo en una entrevista que sus referencias iban desde Leo Dan hasta The Cure, ¿no es cierto? O sea, universalísimo. Uh-huh. A uno le pasa que desde chico no escuchaba cierta música, porque no lo, pero resulta que con el tiempo y el desarrollo profesional uno las empieza a reevaluar. Dice, uy, en realidad este tipo, ¿te ha pasado eso con algún tipo de música que tú antes odiabas, pero sin embargo, de tu mirada profesional de hoy, la vuelves a escuchar y dices, uy, esto está bacán, ¿cómo no lo escuché antes, por ejemplo? Me pasó con The Police. ¿Ya? Y nunca sé por qué no me gustaba The Police. Era como que solo no lo había escuchado y decía, no me gusta The Police. Comparto. Y de repente, sí, un día salió un tema en la radio, no sé, yo tenía como 20, dije, ¿qué es esto? Me dijeron The Police, así como... Pensé al toque, sin The Police no hubiera existido Soda Stereo, fin. ¿Caché? Como, ¿por qué me gustó Soda Stereo y no me gusta The Police? Y empecé a escucharlo y quedé así, wow. Con cosas más del pop quizás me pasaron, como las partes más radiales de la música. A mí cuando yo era chica estaba muy metida en el punk y en el hardcore, entonces era como muy... antisistema, ¿cachai? Anticorrientes de este tipo, de cualquier otro tipo, muy como, no sé, el pop no vale nada, ¿cachai? Como yo era, antes de que me gustara eso, igual me encantaban las Spice Girls, ¿cachai? Como se encuentran otro tipo de cosas en la música, quizás hay cuestiones que son más superficiales o no, pero... hay tanto por aprender y tanto por escuchar que... es mejor desligarse de los prejuicios y también matar el concepto de los placeres culpables. Y al final, la música es arte, no tiene por qué haber nada de culpabilidad ahí. Uh-huh. Oye, otra pregunta que tiene que ver un poco con, bueno, hoy año 2020, como al igual que tú y, bueno, y nosotros también, de a poco, como que mucha más gente se va dedicando a estas actividades, ¿no es cierto? Productores musicales, uh-huh. Hay varios. Me ha tocado ser jurado de fondos concursables, fondar, y claro, giran alrededor de 400 productores musicales en puros proyectos fondar. ¿Qué más podríamos agregarle hoy día al productor musical de hoy, año 2020, para que marque la diferencia frente a otros? ¿Cuál es tu receta un poquito? Aparte de manejar bien los software y todo lo que se implica la parte técnica. Desprenderse del exitismo me parece que es imperante en el mundo de hoy. Como, por supuesto que en algún momento cuando empecé a hacer esto dije, yo quiero ser la mejor. Y como no tenía referentes actuales de mujeres que estuvieran haciendo lo mismo que yo, pensaba todo el rato así, quiero ser mejor que todos los hombres que hacen esto. Una, voy a ser mejor que todos los hombres que hacen esto y todo el mundo se va a dar cuenta y va a ser como el vencer, ¿cachai? Como la adversidad y todo, y en verdad es una pérdida de energía heavy. Que toma mucho tiempo darse cuenta también, en verdad disfrútenlo, como yo empecé a dedicarme a la producción musical y al trabajo en estudios de grabación como una alternativa a seguir dedicándome a la música y a poder vivir de ella,
me llevó harto rato acostumbrarme y como encontrar el lugar en el que yo me sentía cómoda y el lugar en el que yo podía dedicarme 100% a la música. Y hoy lo hago. No tengo ningún trabajo que no tenga relación con la música. Donde se puede hacer. Lleva tiempo. Lleva tiempo de trabajo, por sobre todo, ¿cachai? Tiene mucho que ver con cómo se desenvuelven con otras personas también. No sean fome, no sean mala onda, como no juzguen a las otras personas porque lo que hacen es diferente a lo que ustedes hacen. Eso no tiene nada de malo. Ustedes no van a tener la razón siempre. No busquen como el santo grial de la producción musical para hacerse famosos, como está todo bien con ser conocido y que te regalen cosas también, ¿cachai? Qué buena onda, qué rico, pero al final, si es que quisiéramos hacer esto por plata, mejor, ¿por qué no trabajamos en un banco? ¿Cachai? Entonces, como mantener la cabeza en el arte, a mí me parece que es lo más importante. Y también apreciar y como apreciar y cuidar nuestras relaciones humanas y ser amables nomás. Tengan conciencia de eso, no se trata de ser como una persona súper agradecida de todo constantemente, pero si alguien te paga para que puedas hacer lo que tú quieres hacer, siendo un oficio poco convencional, me parece que lo mínimo que puedes hacer por esa persona es tratar de que lo pase bien cuando estén trabajando. Y eso. Bueno, oye, Victoria, ha sido un agrado conversar contigo. Estamos llegando ya un poquito al final. No sé si quieres dar alguna comunicación así final, un cierre a tu... En verdad creo que le he tirado caleta de tips y como que me fue mucho más en la bola humana, que es como de lo que más me gusta hablar últimamente, pero no sé, me gustaría dejarles un mensaje especialmente a las chicas y a los chiques que estén viendo, de que no tengan miedo de entrar en este rubro que es tan hostil. Cada día se vuelve menos hostil porque está empezando a haber una... como un cambio de switch en que lo que está cool es apañarse, compartir los conocimientos, tratar bien a las personas, funcionar en esas esferas. Como preocúpense de eso, no se sientan inseguras, insegures, como siempre va a haber alguien a quien le vaya a gustar lo que estáis haciendo y ojalá la primera persona que sea como su fan, como sé tu fan número uno al final, como confía en tu pega nomás, de eso se trata, y pásenlo bien, y traten de hacer que las otras personas lo pasen bien, eso les va a dar caleta de pega también, como tratar bien a las personas. Ser buenas personas, sí, qué bonito. Ya, oye, bueno, gustazo, Victoria, ojalá que nos veamos en la vida real en alguna oportunidad, y compartir más conocimientos y experiencias. Yo quiero invitar a las personas que están viendo a que se sumen a la charla final, digamos que es con Pedro Aznar a las 18 horas, que va a ser mi proceso creativo en la composición y la producción musical. Los quiero dejar a todos invitados, agradecerle al Instituto Arco, por esta, al Instituto Profesional Arco, por esta oportunidad, en lo personal de mí, de conocer a otros productores, conversar con ellos, y para la gente que ha podido visitar y estar presente en las charlas. Muchas gracias Roberto, Hans, que son de la Escuela de Sonido. Muchas gracias Victoria. Muchas gracias Nico, que nos ayudó en la parte videos y otras cosas. Así que, muchachos, mucho gusto. Cuídense, lávense las manos. Usen mascarilla. Usen mascarilla, nada más. Voten y ruego. Chao.